Reanudamos los trabajos a las 2:58 de la tarde, hoy, jueves 10 de noviembre de 2022. Compañero Mato García. Buenas tardes, señor presidente. A usted, personal de esta Cámara y compañeros legisladores, comenzamos con la invocación a cargo de Josué Carrillo. Invocación. La lectura bíblica de hoy se encuentra en Primera de Juan, capítulo 2, versículos 15 al 17. Dice: No amen a este mundo ni las cosas que les ofrece, porque cuando aman al mundo no tienen el amor del Padre en ustedes. Pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. Y este mundo se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea. Pero el que hace lo que a Dios le agrada, vivirá para siempre. Oremos. Señor Jesús, tú eres Rey de Reyes y Señor de Señores. Desde este hemiciclo te reconocemos como Jehová de los ejércitos, como el Dios de Puerto Rico. Te pido de manera especial que visites a cada legislador, a cada compañero de trabajo, a sus familias. Espíritu Santo, visítales y hazles conocer tu perfecta y única voluntad. Presentamos delante de ti los trabajos de este día. Gobierna sobre cada decisión y que nada, nunca vaya por encima de tu voluntad. Esto lo pedimos a ti, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús, y lo creemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Señor presidente. Compañero portavoz. Para que se apruebe el acta de la sesión del 9 de noviembre. Si no hay objeción, se aprueba. Este es el momento de solicitar los turnos iniciales al presidente. Todos los portavoces tienen su turno garantizado. El compañero Rivera Madera me había hecho la gestión. Tenemos de Lidia Méndez Silva, Kevin Maldonado Martis, José Rivera Madera, Solís Cuadrado, Junior Pérez Ortiz, Jocelyn Rodríguez Negro. Comenzamos, compañero Maldonado Martí. Comenzamos con el compañero Maldonado Martí a las 3:01 de la tarde. Sí, muy buenas tardes, señor presidente. Muy buenas tardes a todos compañeros de la Cámara. También a todo el país, a Puerto Rico, específicamente a nuestro Distrito 20 de Cabo Rojo, San Germán y Hormigueros. Y tomo este turno con una alegría enorme, inmensa y con una emoción extraordinaria. Son pocas las veces que quizás en el hemiciclo uno pueda sentirse así, porque aquí se debaten tantas cosas y muchas veces lo que nosotros queremos o pensamos se diluye con tantos pensamientos diversos, pero esa es la democracia. Ciertamente, en el día de hoy, señor presidente, se ha anunciado por parte de Fish and Wildlife a nivel de Estados Unidos que se han asignado $5 millones para el proyecto de mitigación del faro de los morrillos en mi querido pueblo de Cabo Rojo, y ciertamente es un logro extraordinario. Yo quiero agradecerle enormemente a los compañeros que estuvieron conmigo presentes en esa vista ocular, en las dos vistas oculares que realizamos a través de nuestra Comisión de Asuntos Federales e Internacionales de Estatus y del Veterano. Estuvimos allí y comenzamos a llevar el mensaje de que iba a desaparecer un lugar, un patrimonio nacional, iba a desaparecer un lugar hermoso para toda la humanidad. La Playuela iba a desaparecer también la industria más antigua de Latinoamérica y el Caribe, que es precisamente las salinas, donde se produce sal.
ustedes cuando llegan allí a Cabo Rojo, que de hecho, es importante mencionar que el nombre del municipio es basado en la historia y en los colores de ese lugar, del faro, donde podemos desde el mar apreciar lo que es el color rojizo de ese horizonte ahí, ese frontón que le llaman los caborrojeños. Y enhorabuena, estamos celebrando enormemente que el esfuerzo de nuestra comisión, porque ese proyecto de mitigación llevaba 3 o 4 años engavetado, y nosotros de inmediato, con un compromiso inquebrantable con ese lugar que es para todos los caborrojeños sagrado, comenzamos a atender, comenzamos a visitar a todos los lugares, todas las agencias pertinentes. Estuvimos en Washington D.C. y nos recibió la directora de todos los parques de Fish and Wildlife a nivel nacional de Estados Unidos, nos recibió la señora Martha Williams, y se comprometió con nosotros a realizar, ¿verdad?, una propuesta que fue presentada a través de Recursos Naturales. Quiero agradecer también a la secretaria Anaís Rodríguez, la licenciada, que también estuvo con nosotros presente desde el día 1, a la comisionada residente que estuvo en la vista ocular. Nosotros la citamos y viajó desde Washington D.C., estuvo con nosotros presente visitando el área, y también sé que hizo esfuerzos para adelantar esta causa tan importante para todos los caborrojeños y para todo Puerto Rico. Así que también estuvo nuestro presidente de la Cámara, Rafael Tatito Hernández, estuvo el portavoz de la minoría, Johnny Méndez, el compañero, y algunos otros compañeros que estuvieron allí presentes. Y ciertamente nosotros, desde que yo comencé como representante, he establecido y he levantado la bandera que más allá de los colores, más allá de la política y los partidos, nosotros tenemos un compromiso que cumplir para adelantar las causas de todos los puertorriqueños y lograr que se comience a mover este gobierno distinto. Y esa es la encomienda que yo he tenido en un gobierno compartido desde un principio, a 24 meses casi, 2 años casi del comienzo en este honroso cuerpo. Y me honra durante esta tarde comenzar dando esa gran noticia para todos los caborrojeños y para todos los puertorriqueños de que por fin se va a comenzar el proyecto de mitigación que va a salvar cientos de miles de aves migratorias que viajan desde Norteamérica, Canadá, paran en Puerto Rico, específicamente en Las Salinas, y luego siguen hacia Argentina, a la Patagonia. Ha sido importante, allí hay alrededor de 87 especies distintas que sobreviven. Así que no quería pasar por alto, señor presidente, un momento histórico en el que participamos de esta, de hecho era una competencia realmente, y pudimos salir victoriosos consiguiendo estos fondos de mitigación. Esas son mis palabras, señor presidente. Muchísimas gracias. Continuamos con el compañero Pérez Ortiz. Comienza su turno a las 3:07 de la tarde. Muchas gracias, señor presidente. Quiero tomar este turno para celebrar en igualdad de condiciones, como bien ha dicho el amigo de Cabo Rojo, la firma que el señor gobernador de Puerto Rico dio hoy para que la salud sea algo para siempre, que le demos la prioridad necesaria en una iniciativa mutua. Y me explico. Muchas veces se hacen cosas que alguien se las atribuye. En este caso, un ejemplo de que se puede trabajar en equipo
donde hay mesura, donde hay diálogo, donde hay entendimiento, donde hay sabiduría, donde hay gente que además de fiscalizar como parte de una delegación, tiene ideas propicias, necesarias para el país. Nuestro país tiene un problema, ¿verdad?, de salud mental, un problema que lleva y necesita del esfuerzo de todos. Y qué bueno que echemos diferencia a un lado y que cuando se presente una medida en un aspecto tan importante como es el de la salud, haya sabiduría, haya acuerdos, haya diálogo, haya consenso, pasemos la página del protagonismo y pongamos nuestro país por encima de eso. Yo felicito al señor gobernador por tener ese estilo nuevo. Hay algo que voy a citar que quizás a muchos o a alguien le molestará. Cuando yo fui a una actividad que había un acto ecuménico y le dieron participación al señor gobernador de Puerto Rico. Y dijo él en aquel entonces, en un pequeño turno que él tomó, que él había llegado al país a traerle paz, a traerle tranquilidad, a traerle seguridad. Y yo no le estoy elogiando eso, yo le estoy reconociendo esa cualidad que mi país necesita, no lo necesita el Partido Nuevo. Nuestro país necesita que ese gobernante tenga control, tenga paciencia, tenga sabiduría, tenga capacidad de dialogar, tenga capacidad de escuchar. Lo hemos visto en la educación, haciéndole justicia a los maestros, lo hemos visto con la policía, lo hemos visto con los empleados de recursos naturales, lo hemos visto con bomberos, lo hemos visto en el Departamento de la Vivienda, lo hemos visto en el asunto de los fenómenos atmosféricos, en el asunto de los temblores, lo hemos visto también en todo tiempo muy ocupado y muy directo a atender las situaciones del país. Yo doy gracias a Dios por eso y pido que también nosotros como legisladores, todos, todas las delegaciones, marchemos en la misma dirección para darle al país no el plan médico que necesita, sino la salud mental, la paz y la tranquilidad que todos los puertorriqueños aspiramos a tener. Son mis expresiones, señor presidente. Muchas gracias. Muchísimas gracias. ¿Algún portavoz de las respectivas delegaciones que desee tomar un turno? Compañera Nogales Molineri, portavoz del Movimiento Victoria Ciudadana, comienza su turno a las 3:11. Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes a todos los compañeros y compañeras aquí en la legislatura. Hoy quería un poco reseñar una reunión que tuvimos con los pescadores de distintas villas pesqueras en la comisión que preside el representante Luis Narmito Ortiz. Y quería hablar de los pescadores porque están enfrentando unos problemas que desde inicios de este cuatrenio pues he podido, ¿verdad?, venir en conocimiento de ellos. En particular, hay un problema sobre la titularidad de las villas pesqueras. Hay un problema relacionado a unos cambios al reglamento que se han hecho en cuanto al cobro de la renta por las facilidades de esas villas pesqueras. Y hay unos reclamos que tampoco se han cumplido por parte del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales sobre la expedición de licencias de pescadores. Y, por supuesto, el mismo reclamo que existe con todas las personas y con todas las agencias de que los fondos de ayuda federales no llegan. Así, de esta manera, fondos que, según nos explicó el representante de la División de Pesca, el señor Rivera Amil, son tres tipos de fondos, un incentivo regional, un incentivo de inversiones y unos préstamos
para inversiones, pues no han llegado a la mayoría de los pescadores y las pescadoras. Tenemos un secretario de Agricultura que se pasa hablando de que tiene una meta de que en Puerto Rico se produzca al menos el 50% de los alimentos para lograr la soberanía alimentaria. Sin embargo, ha dejado abandonado consistentemente a los pescadores y a las pescadoras. En el día de hoy, el secretario de Agricultura estaba citado para esa reunión y no compareció. Hace tiempo, y creo que fue la primera vista que tuvimos de recursos naturales en enero del 2021, que había un proyecto borrador del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales sobre las licencias de los pescadores y las pescadoras. Al día de hoy, el problema subsiste, no hay un nuevo proyecto, no se han atendido los reclamos de los pescadores, y no solamente eso. Los pescadores han estado sujetos a varios desastres naturales y a lluvias excepcionales e interminables que no le han permitido ejercer su profesión, su oficio, de manera continua. Me refiero al huracán Irma, al huracán María, a la tormenta Fiona y recientemente a toda la lluvia que ocurrió después de la tormenta Fiona, que le ha impedido poder arreglar sus villas pesqueras, arreglar sus embarcaciones. Los fondos de Regrow que maneja el Departamento de Agricultura a través de los fondos que tiene el Departamento de la Vivienda tampoco llegan. No pueden reparar los muelles, no tienen permiso de recursos naturales, no tienen permiso del Cuerpo de Ingenieros y están completamente maniatados. Encima de todo eso, muchas villas pesqueras tienen ahora que enfrentar el vandalismo, los robos a los motores de las embarcaciones y no pueden ni siquiera poner una querella en la policía porque tienen que demostrar la titularidad de la villa pesquera. Esa es la última. Esa es la última de ayer y para esos fines el representante Narmito Ortiz indicó que próximamente estaremos reuniéndonos con el Departamento de Agricultura, el Departamento de Recursos Naturales y el Comisionado de la Policía a ver qué rayos vamos a hacer con esta situación de criminalidad. Eso sin mencionar el narcotráfico, y hay que mencionarlo también. Es una instancia que en las costas se verifica y que afecta el oficio de los pescadores y las pescadoras. Así que traigo esto porque esta legislatura tiene que apoyar a los pescadores y pescadoras y tiene que buscar y trabajar soluciones para que se atiendan estos problemas. Así que recabo el apoyo de todos los representantes y las representantes, particularmente de los municipios costeros, para que ayudemos a los pescadores y pescadoras a resolver esos problemas que enfrentan hace mucho tiempo. Esas son mis palabras, señor presidente. Muchísimas gracias, portavoz. ¿Algún otro portavoz? Portavoz del Partido Independentista Puertorriqueño, compañero Márquez, comienza a las 3:17. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenas tardes, compañeras y compañeros. Este turno inicial está vinculado con este instrumento que tengo en mi mano, ¿no? Que yo sé que para todas y todos nosotros es un instrumento de trabajo y que sabemos que es necesario que haya comunicación, que hayan torres de comunicación para lograr que podamos tener acceso a este instrumento, ¿no? Pero de igual forma, hoy recibí en mi oficina otra llamada más de desesperación de otra puertorriqueña más que en el día de hoy, en el patio detrás de su casa, están terminando de instalar otra torre de comunicaciones. Y empecé hablando del instrumento, porque yo creo que en Puerto Rico no estamos en contra
de que haya comunicaciones y de que aquí hay una legislación que permite esa instalación. Pero múltiples comunidades en Puerto Rico, y yo creo que yo podría hablar de los 40 distritos representativos, de comunidades organizadas, que muchos de los que estamos aquí conocemos, hemos vivido, empezando por mi pueblo en Gurabo, Barrio Jagua, compañero Jesús Santa ha participado también en apoyo a esas comunidades, en Las Piedras. Sé que la compañera Nogales ha estado en Ceiba y en otros lugares, Aguada, San Sebastián. Recientemente estuve en Manatí, en Caguas, en Cayaboncito. Y hay un reclamo constante de las comunidades. Número uno, de la cercanía de las nuevas instalaciones de estas torres a sus hogares. Número dos, los efectos comprobados de que esa cercanía tiene efectos sobre las personas, en un mundo con tanta contaminación, pues tenerla cerca es todavía mucho, mucho peor, ¿no? Por eso llegó el tiempo de que haya que regular, haya que establecer unos verdaderos parámetros para proteger las comunidades, permitiendo las torres de comunicaciones, pero teniendo como norte. Por eso, desde hace mucho tiempo, y yo creo que llegó el momento de empezar a considerar el proyecto, por petición del Frente de Comunidades contra la Proliferación de Antenas, compañero Jesús Santa, la compañera Mariana Nogales y este servidor radicamos por petición ese proyecto de ley. Tres objetivos básicos tiene el proyecto de ley: que haya realmente una distancia razonable, aceptable entre las comunidades y la antena. Número dos, que haya una notificación adecuada, una participación real y efectiva en ese terrible organismo que le llaman OSPE, que deberíamos cerrarlo y enviarlos a buen sitio. Porque en todas y cada una de las comunidades que visitamos siempre hay una contestación. Les rechazan las intervenciones, no les proveen los expedientes, no le dan participación efectiva y es una lucha constante. Esa desesperación de hoy, de esta puertorriqueña, que llamó desde Coamo, otro lugar nuevo, donde hay dos nuevas antenas con las mismas condiciones, hace imperativo que todas y todos aquí tomemos conciencia de este tema y trabajemos con el proyecto de ley. Vuelvo y repito, no como plantean los que defienden estas torres, no es para prohibirlas. Sé que queremos es evitar una proliferación desmedida, que haya un balance real y adecuado entre la salud, la distancia, las comunidades, y que haya una participación efectiva y que se cumplan, incluso con los problemas que tiene la ley actual, que se cumpliera con la ley actual. Es lo que reclama el país, es lo que reclaman las comunidades y tenemos la responsabilidad de darle adelante y aprobar en la próxima sesión el proyecto de la Cámara 663, que es por petición de las comunidades. Muchas gracias, señor presidente, y esas son mis palabras. Muchas gracias, compañero. Continuamos con la representante Sol Higgins Cuadrado a las 3:22. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenas tardes a todos los compañeros. Tomo este turno, señor presidente, porque hoy mi distrito amaneció con, como dicen por ahí en el barrio, con una guagua de sonido, hablando y mencionando a mi nombre, referente a la resolución conjunta de la Cámara que se aprobó el pasado lunes, la resolución conjunta de la Cámara 410, que habla de las farmacias en Puerto Rico. Esta guagua de sonido que iba, parece que por los barrios, diciendo que nosotros habíamos aprobado algo que afectaba la salud de las personas de mi distrito. Sé también que eso ocurrió en otros distritos con otros compañeros, así que me fui enterando durante el día que hubo personas, ¿verdad?, que también lo hicieron con otros compañeros. Y esa es la razón por la que tomo este turno.
porque la resolución conjunta de la Cámara 410 busca que las farmacias de la comunidad puedan sobrevivir en este país donde pasan tantas situaciones económicas. Y esta resolución busca evitar que se abra la red de farmacias a las farmacias grandes como Walgreens y CVS. ¿Por qué? Porque si se abre la red, señor presidente, muchas de estas farmacias van a tener que cerrar. Y a mí me da curiosidad que personas con quien yo me he sentado anteriormente, que he tenido un diálogo de respeto, de apertura, pues hagan este tipo de cosas, señor presidente, porque yo he sido muy clara desde el día uno en decirle a todo aquel que se siente en mi oficina a hablar conmigo que yo vengo aquí única y exclusivamente a defender la salud de los puertorriqueños. Yo no vengo a favorecer grandes intereses de nadie, ni vengo a ser más rico rico, y mucho menos voy a hacer al más pobre más pobre. Y esta acción de querer las farmacias de la comunidad tengan tanto problema y beneficiar a las farmacias de cadena, va a ser eso, señor presidente, que muchos puertorriqueños y puertorriqueñas que se levantan todos los días a trabajar, a echar para adelante a sus familias, que dan empleo a puertorriqueños, que son prácticamente 14,000 empleos directos, 4,000 empleos indirectos, los que estas farmacias de la comunidad benefician. Yo vuelvo y digo, yo no vengo aquí a beneficiar a nadie que no sea a la gente que realmente necesita beneficiarse. Yo no tengo ningún problema en que por las mañanas me levanten con la guagua de sonido, porque lo mejor que hizo Dios fue que cuando se habla con la verdad, señor presidente, la verdad siempre sale. Y luego de que esta mañana yo tuviera una entrevista en mi distrito, lo mejor fue después, cuando gente humilde que visita las farmacias de la comunidad salieron en defensa y dijeron que lo que estaba pasando con las farmacias de cadena era una atrocidad. La gente no es boba, señor presidente, la gente en los campos sabe lo que está pasando. Y nosotros sabemos que en María muchas de estas farmacias de cadena cerraron y eran las farmacias de comunidad que cuando la gente no tenía $50 para pagar su deducible, las farmacias de la comunidad como quiera le daban esa medicina al paciente para que no se quedara sin su tratamiento y le decían, venga después y pague. O le daban un plan de pago para que la persona pagara sus 10 pesitos y después regresara y pagara el resto. Eso no pasa con las farmacias de cadena y todo el mundo lo sabe. Así que, señor presidente, este turno es para decir y reiterar mi compromiso con la salud de este país, pero sobre todo para decirle a todo aquel que piensa que la Comisión de Salud va a venir a pisotear a alguien y hacer más rico a los ricos, conmigo no cuenten. Conmigo no cuenten, lo digo de frente, lo he dicho siempre. Así que yo lo único que quiero, señor presidente, es que ellos estén claros, pueden cabildear todo lo que quieran, pueden decir todo lo que quieran, la verdad siempre sale y yo estoy firme en mi decisión. Y es importante que todo el mundo sepa que eso fue una resolución conjunta de la Cámara donde estaban todas las delegaciones. Y aquí hubo representantes de todas las delegaciones que le votaron a favor. Yo soy simplemente un voto, señor presidente. Y eso se aprobó con la mayoría de los votos porque todo el mundo votó, porque aquí nosotros sabemos que la primero es la gente y que no nos vamos a dejar convencer de personas que lo que quieren es llenar sus bolsillos. Muchas gracias, señor presidente. Muchísimas gracias, compañera. Continuamos con la vicepresidenta de la Cámara de Representantes, la compañera Lidia Méndez Silva. Comienza su turno a las 3:27. Muchas gracias, distinguido presidente de la Cámara de Representantes, compañeros legisladores. La verdad del caso es que parecería que año tras año, mes a mes, día a día, cuatrenio tras cuatrenio, las cosas como que se desenfocan o deben enfocarse basado a la necesidad, al avance, al progreso,
del colectivo, no solo a unos pocos. Santa, que mucho discutimos aquí la situación agravante del menos que tiene. Del menos que tiene. Y los grandes intereses es como el tiburón comiéndose el pez. Los grandes intereses. Nosotros los gobiernos tenemos que ser mediáticos, metódicos, prudentes en pensar en municipios donde las pequeñas farmacias que todavía le dicen boticas, las farmacias de comunidad, donde todavía hay que agradecerle. Hay una listita ahí en el farmacéutico que si le falta un dólar, porque no todo lo da el Plan Vital, no todo lo suple los planes médicos, y le falta un dólar y le dicen, no te preocupes, llévate el medicamento porque tu salud es primero. Y cuando regrese, lo trae, lo paga. O mira, lo que a ellos les interesa es en sí que ese ciudadano, ciudadana, pueda tener una mejor salud de calidad. Ironías de la vida. Si las pequeñas farmacias o las farmacias de comunidad desaparecen en Puerto Rico, o estamos buscando que haya más vida mortuoria que vida prolongada. Me parecía decirlo como irónicamente, pues es mejor que los pobres se mueran, porque mira, hay pobres en este país. Hay necesidad en este país. Que le prolonguemos la vida con medicamentos a nuestra gente necesitada, que bajan de allá, de Montoso de Maricao. ¿Quiénes aquí saben dónde es Montoso de Maricao? ¿O dónde es Llanadas de Maricao? ¿O dónde es el corozo allá del compañero Kevin? ¿O dónde es? ¿Dónde es Palmarejo en Laja? Para no mencionar los pueblos del centro, Jayuya, Junta y así sucesivamente de Puerto Rico. Que déjenme decirle, gracias a inmigrantes que han establecido farmacias en muchos de estos pueblos, contamos con esa necesaria necesidad de lo que son las farmacias en Puerto Rico. Porque si bien es cierto que hay que ir a buscar los beneficios al lugar que sea, y si eso constituye una farmacia de los grandes intereses, pues hay que buscarla. Pero hay que llevar el dólar. Y si le falta el centavo, tienes que virar e irte. Pues no podemos permitir que esas cosas en el Plan Vital de Puerto Rico, que cada cuatrenio le ponemos un nombre diferente, desde que comenzó en el 93 hasta el día de hoy. Y la verdad del caso es que falta mucho en los gobiernos en Puerto Rico para que sí verdaderamente sea un verdadero plan de salud para nuestra gente, de recursos menores. Así que, señor presidente, tenemos que siempre estar vigilantes,
Y eso no son intereses de unos u otros legisladores únicamente. Debe ser el interés del gobierno y del pueblo de Puerto Rico. Muchas gracias, señor presidente. Muchísimas gracias, vicepresidenta. Portavoz, Partido Nuevo Progresista, va a coger un turno. Continuamos con el representante Rivera Madera. A las 3:33 de la tarde comienza su turno. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenas tardes a todos los compañeros representantes que están aquí durante la tarde de hoy. Ayer, en el hemiciclo del Senado de la Cámara, este legislador fue objeto de un ataque peyorativo, con sobrenombre, de un miembro de ese cuerpo que no merece ni que le dé mención a su nombre, porque la gente sabe cuál es su estilo. Y yo he aprendido algo que escuché de la primera dama y lo practico, de la primera dama, ex primera dama de los Estados Unidos, en un discurso muy famoso: When they go low, we go high. Y por si el senador no entiende inglés, pues cuando ellos se van a lo bajo, nosotros nos mantenemos altos, nos vamos altos. El senador exponía ayer que yo le estaba mintiendo a la policía con el 1119. Senador, es el gobierno de Puerto Rico el que llegó a un acuerdo con la Junta de Control Fiscal para mantener el salario, el retiro de la policía de Puerto Rico en un 50%. Eso incluyendo a los que se retiraron después del 2013, que con la ley 3 le bajaba a 42% y hasta 20 y pico% su retiro. Nosotros nos estamos encargando con el 1119 de fondear el fideicomiso para el retiro de la policía, para que ese dinero esté allí y no haya ningún problema. Y después no vengan a poner excusa de que la Junta de Control Fiscal detuvo esto o aquello, cuando en Fortaleza no lo quieren firmar. ¿Y por qué podríamos tener escollos en Fortaleza para que se fondee este proyecto, este fondo, este fideicomiso de la policía? Fácil. Yo voy a decir esto sin que me quede nada por dentro. En la Comisión de Juegos de Puerto Rico hay dos investigaciones corriendo por corrupción. Dos. Y esas investigaciones incluyen favoritismo a personas que fueron miembros de esta legislatura en algún momento y se le otorgaron licencia para operador de máquina de azar en ruta. Llevan 4 años con una ley para conectar las máquinas con 1% para dejar dinero más unas licencias y no han recogido ni $3 millones en ese fondo porque no se atreven a cobrarle. Porque cada vez que llega el momento de pagar, le dividen el pago de los $1,500 en tres pagos, pagan el primero y no pagan nada más, y siguen operando por la libre, como les da la gana. Y entonces el senador, que votó a favor del proyecto la primera vez, que vio el informe de conferencia, que fue a mi oficina a pedirme una enmienda para ese proyecto, y que votó a favor del informe de conferencia, ayer viene a decir que el proyecto es malo, que el proyecto era un engaño. Senador, tuvo 3 oportunidades de leer. En la legislatura se lee antes de votar. Ese es su ejercicio. Eso es lo que usted tiene que hacer aquí. No pararse en un micrófono con bravuconería, a guapiar, a hablar duro, como si fuera a meterle miedo a alguien, porque este legislador no es. Así que él me pidió que le hablara de frente a la policía. Yo creo que la cámara está ahí. El 1119 ayuda a fondear el fondo para el retiro de la policía, tal como se acordó con la Junta de Control Fiscal. Incluye, según el acuerdo del gobierno, todos los policías del 2013 en adelante. No tengan miedo a eso. De la misma manera, sí, a lo mejor las licencias pueden ser menos, tienen razón. Eso no lo podemos, no podemos decir que no, porque está plasmado en la legislación. El porciento bajó de 33, creo que a 25.
pero es que ahora mismo no hay nada conectado. Tenemos 70 mil máquinas ilegales en la calle y no hay nadie que le meta mano a eso. Vamos a tratar de legalizarlas para levantar dinero. Según nosotros sacamos cuenta y lo sacamos con los asesores del gobernador de nuestra oficina, estamos hablando de casi 48 millones que se pueden recoger con 25 mil máquinas conectadas. Vamos a hacer el esfuerzo. Pero entonces decimos que no, nos oponemos, vamos allí a hablar de que si hay 11 mil máquinas nada más. Claro, hay 11 mil máquinas porque dieron 100 permisos de 250 máquinas a 100 amigos de la casa. No lo digo yo, tres agencias investigando eso. Tres. Así que, senador, yo le voy a hacer una invitación. A que usted vaya al contralor electoral, vaya y busque mis donantes de la pasada campaña de primaria y de la elección, y vaya y busque mi comité, que by the way, lo voy a volver a repetir, cerré el comité, cerré la cuenta de banco, porque es que me cobraban 8 pesos mensuales y no quería pagarlo. No lo tengo abierto. Si encuentra una sola persona, un solo donante, hágalo público. Si no es verdad, va a quedar con un embustero. Así que, señor presidente, compañeros de cuerpo, yo tenía que tomar este turno simplemente para hablar con la verdad y que la gente supiera y los policías de Puerto Rico supieran quién juega para ellos y quién le da la espalda en los momentos cuando más lo necesitan. Porque es muy bonito decir, mis policías, yo soy miembro de la policía, pero a la hora de la verdad echarse para atrás. Y quiero terminar con esto. Senador, a mí no me amenace. Yo no le tengo miedo ni a usted ni a 15 como usted. Esas son mis palabras, señor presidente. Muchas gracias, compañero. Continuamos con la representante Rodríguez Negrón. Comienza a las 3:40. Muchas gracias, señor presidente. Tengan una bendecida tarde todos los compañeros de la Cámara de Representantes de Puerto Rico. Primeramente, quiero agradecer a todos y cada uno de aquellos compañeros legisladores que ayer, con su compromiso con la salud, con su compromiso con el Oeste, votaron a favor de la resolución conjunta de la Cámara 416. Esta resolución, que únicamente lo que pretende es que se transfieran 9 millones de dólares al Departamento de Salud para que se puedan completar las fases 5 y 6, se compren equipos y materiales para el Centro de Trauma del Oeste. Dicha medida ha creado ciertamente un poco de incomodidad hacia uno de nuestros homólogos. Incomodidad que lo ha llevado a incurrir en la desinformación y difamación, yéndose a lo personal con acusaciones falsas y burdas. ¡Qué bochorno! ¡Qué bochorno da el que cuando se quiere hacer lo correcto, quieren hacer ver que es incorrecto! Lo correcto es que se cumpla con el Centro de Trauma del Oeste. Lo correcto es que esos fondos vayan al Departamento de Salud para que el Departamento de Salud pueda cumplir con su responsabilidad de garantizarle la salud y la vida a nuestra gente. Pero para otros es más importante tratar de posicionarse simplemente
por motivaciones políticas, a poner primero la salud de la gente. ¡Qué bochorno da! ¡Qué bochorno da el que no se respete el trabajo que pueda ser una mujer legisladora! Una mujer legisladora que ha estado siempre dispuesta a trabajar por Puerto Rico, como Puerto Rico merece. Las mujeres en la legislatura se merecen un respeto. Los caballeros en la legislatura se merecen un respeto. Todos estamos aquí con el favor del pueblo. Pero es bien importante destacar que aquel que incurre en la difamación y desinformación, claro y evidente está que lo hace por su falta de liderato y por su falta de reconocimiento, porque es de la única forma que puede llamar la atención, mintiéndole a la gente descaradamente como lo ha hecho durante el día de hoy. Esas son mis expresiones, señor presidente. Muchas gracias. Muchísimas gracias, compañera. Ya han culminado los turnos de todas las personas que han solicitado. Portavoz, Jesús Santa Rodríguez. Para pasar el primer turno. Primer turno, toca el de timbre. Informe de comisiones permanentes especiales y conjunta, lectura de proyecto de ley y resoluciones radicadas y referidas a comisión por el señor secretario. Del comité de conferencia designado para intervenir en las discrepancias surgidas en el proyecto de la Cámara 1299, sometiendo un segundo informe de conferencia, proponiendo su aprobación, tomando como base el texto enrolado con las enmiendas contenidas en el intirado electrónico que se acompaña. Señor presidente. Portavoz Santa Rodríguez. Solicitamos la aprobación del segundo informe de conferencia correspondiente al proyecto de la Cámara 1299. Ante la consideración del cuerpo, el segundo informe de conferencia del proyecto de la Cámara 1299. Lo que esté a favor decir que sí, esté en contra decir que no, aprobado. Turno de comunicaciones de la Cámara. Comunicaciones. Que se den por recibida. Para que se den por recibida, si la decisión así se aprueba. Turno de petición y notificaciones. Señor presidente. Si no hay decisión, así se aprueba. Señor presidente. Compañero Santa Rodríguez. Para relevar a la Comisión de Recreación y Deportes de la atención del estudio del proyecto de la Cámara 1262, dicho proyecto de ley será transferido a la Comisión de Hacienda y Presupuestos para su consideración y análisis pertinente. Si no hay decisión, así se aprueba. Turno de mociones. Señor presidente, compañero Santa Rodríguez. Una moción presentada por el compañero Ángel Peña, dirigida a José Javier Báez García, para reconocerlo como atleta y educador y entrenador, con motivo de haber ganado la medalla de oro en los Juegos Centroamericanos Masters celebrados en Costa Rica en la disciplina de los 10.000 metros. De una adhesión, sí se aprueba. Para que se apruebe el bloque de mociones. Para que se apruebe el bloque de mociones. Presentado en esta sesión. Sin objeción, sí se aprueba. Pero. Compañero. Segundo turno. Santa Rodríguez. Segundo turno. Para pasar al segundo turno. Para pasar al segundo turno. Para pasar al segundo turno, toque ese timbre. Turno de comunicaciones del Senado. De la Secretaría del Senado informando que el Senado de Puerto Rico desiste de conferenciar y ha devuelto el Comité de Conferencia en torno al PDLC 608. Señor presidente. Portavoz Santa Rodríguez. Señor presidente, para que la Cámara se dé por enterada de la petición del Senado y por lo tanto solicite que se disuelva el Comité de Conferencia nombrado por la Cámara. Sin objeción, se aprueba. De la Secretaría del Senado informando que el Senado de Puerto Rico no acepta las enmiendas incluidas por la Cámara de Representantes al proyecto del Senado número 840. El Senado de Puerto Rico ha designado a tales fines a los senadores y senadoras Rivera Chat,
Dalmau Santiago, González Huerta, Ponte Dalmau, Jau, Ruiz Nieves, Zaragoza Gómez, Vargas Vidot, Rivera Lacén, Rodríguez Bebe y Santiago Negrón. Breve receso, señor presidente. Breve receso. ¿Tú tienes el comité? Reanudamos los trabajos a las 3:48. Portavoz Santa Rodríguez. Para que la Cámara ceda la petición presentada por el Senado de Puerto Rico y se designe los miembros a pertenecer en el Comité de Conferencia por parte de la Cámara de Representantes. Sin adhesión, así se aprueba y designamos de la Cámara de Representantes a los representantes Ortiz Lugo, Díaz Collazo, Ortiz González, Hernández Montañez, Varela Fernández, Mato García, Rivera Ruiz de Porras, Méndez Núñez, Burgo Muñiz, Márquez Lebrón, Nogales Molineri. Portavoz Santa Rodríguez. Asuntos por terminal. Innovación. Se aprueba. Moción para regresar. Señor presidente, descargue. Señor presidente, para regresar al turno de mociones. Innovación. Sí, se aprueba. Gaby. ¿Un compañero tiene alguna moción para presentar? Mociones. Compañero Rodríguez Aliro. Muy buenas tardes, señor presidente. Tengo dos mociones. Una de ellas para reconocer la trayectoria y el legado de Reinaldo Negrón Rivera. Y la otra es para reconocer al doctor Carlos M. Otero Rivera, conocido como el doctor del pueblo en mi querido pueblo de Ciales. Sin objeción, se aprueba. Mociones de descargue. Órdenes especiales del día. Asuntos por terminal. Compañera Méndez Silva. Dos. Muchas gracias, señor presidente. Para el turno de mociones, reconocer a la joven Kianelis Marí García de nuestro municipio de Guánica, que ha sido escogida entre los estudiantes a participar en Orlando, Florida, de una serie de entrenamientos en atletismo. Sin objeción, sí se aprueba. Compañero Rivera Segarra. Para solicitar que se me haga coautor de la moción del compañero Rodríguez Aguiló para felicitación del doctor. Sin adhesión, sí se aprueba. Gracias. Asuntos por terminar. Compañero Rodríguez Aguiló. Que se una el compañero las dos resoluciones, porque la anterior es de un agricultor de café. Y como él preside la Comisión de Agricultura, para que me apoye sí en esa moción. Compañero Rivera Segarra. Agradezco al compañero por la invitación, que se me una a las dos mociones de felicitación. No viendo objeción, se la aprueba. Asuntos por terminal. Señor presidente. Compañero Santa Rodríguez. El pasado 9 de noviembre, este cuerpo relevó a la Comisión de Salud de la atención del estudio del proyecto de la Cámara número 1490. Asimismo, se aprobó una moción de descarga al respecto. Solicitamos la consideración inmediata del proyecto de la Cámara 1490, por lo que procede que dicho proyecto de ley sea leído por oficial de acta como parte del calendario de órdenes especiales del día. Requerimos la aprobación del proyecto de la Cámara 1490. Perdón. Oficial de acta. Proyecto de la Cámara 1490 para enmendar el inciso del artículo 2 de la ley 54/2015 enmendada al fin de incluir la enfermedad de la mano del examen reválida, las varias especialidades, ejercer los requisitos de gobierno, sería escasez de estos profesionales de salud, instalaciones, hospitales de Puerto Rico a trabajar en la carga de trabajo, precisamente a la falta de empleados y para otros fines relacionados. Conclusión de la lectura.
Requerimos la aprobación del proyecto de la Cámara número 1490 sin enmiendas. Ante la consideración del cuerpo, el proyecto de la Cámara 1490 sin enmiendas, los que estén a favor decir que sí, los que estén en contra decir que no, aprobado. Señor Presidente, el pasado 9 de noviembre de este cuerpo legislativo relevó a la Comisión de Salud de la atención y estudio del proyecto de la Cámara 1536. Asimismo, se aprobó una moción de descargue al respecto. Solicitamos la consideración inmediata del proyecto de la Cámara número 1536, por lo que procede que dicho proyecto sea leído por el oficial de acta como parte del calendario de órdenes especiales del día, y aclaro que el compañero Denis Márquez había pedido un turno para hablar de esta medida. Vamos a pedir al oficial de acta que primero lea la medida, después pasamos al turno del portal del Partido Independentista Puertorriqueño. Oficial. Proyecto de la Cámara 1536. Para enmendar el inciso del artículo 15 de la ley 139/2018, se va a enmendar a conocer como la ley de establecimiento y disciplina a los fines de establecer nuevos admirantes de licencia del cirujano, tropeza, trabajo, asociada, violencia adictiva, asociada panamericana de los recursos como los de haber nivel de bachillerato, grado social, equivalente académico, requisito de aspirante, solicitar la revalida de la Junta de Licenciamiento y Disciplina en Medicina para otros fines relacionados. Conclusión de la lectura. Muchísimas gracias, oficial. Comenzamos con el turno a las 3:54 del compañero portavoz del Partido Independentista Puertorriqueño. Muchas gracias, señor presidente. Tenemos ante nuestra consideración un proyecto de ley que consta simplemente de 4 páginas, pero me trae miles de preocupaciones. Yo realmente no comprendo con la mayor sinceridad y la responsabilidad que estemos considerando este proyecto de ley, que haya sido descargado y no se le haya dado la oportunidad a la Comisión de Salud de evaluar, y que estoy segurísimo de haberle dado un informe negativo. Este proyecto de ley, además de sus deficiencias legislativas, establece un terrible precedente en Puerto Rico. Este proyecto de ley le está diciendo a todas las universidades en Puerto Rico que preparan, que forman estudiantes en el área de las ciencias naturales y que tienen una proyección de estudiar medicina, que el modelo universitario de Puerto Rico y de muchas universidades en el mundo no sirve. Este proyecto de ley dice en su exposición de motivos esta Asamblea Legislativa considera necesario aclarar que excepto los requerimientos en ciencias como química, física o biología general, no se les requerirá a los aspirantes que tengan que tomar una cantidad considerable de cursos electivos en disciplinas no científicas con los que no contaban a nivel de bachillerato o grado asociado para tener una opción a ser admitido a la profesión. En otras palabras, que la formación básica universitaria a nivel de bachillerato de un aspirante a medicina no debe ser una integral, no debe ser una educación humana, no tiene que ser una educación que integre múltiples disciplinas del saber. Eso es lo que pretende este proyecto de ley. Este proyecto de ley le está diciendo a la Universidad de Puerto Rico, que es la mejor que conozco por donde estudié, que los estudiantes que aspiran a estudiar medicina no deben conocer la conducta humana de las ciencias sociales, no deben conocer la historia, no deben conocer el sentido humano, no deben conocer el arte, deben ser máquinas científicas. Y la historia nos dice que eso es terrible,
Esta simple medida, que estoy convencido que no se va a aprobar, porque nadie en su sano juicio puede apoyar que en Puerto Rico le digamos a nuestras universidades que los que aspiran a atender a los seres humanos sean autómatas. Es más, con el respeto que siempre tengo a todos los compañeros, el autor de la medida, en su ciudad hay un destacado fisiatra que es uno de los grandes exponentes de la protección del arte en Puerto Rico y que tiene una de las colecciones más importantes de Domingo García, del pintor Domingo García, que aquí tuvimos una preciosa exposición, que el doctor Fernando Cabanilla, que fue honrado humanista del año en Puerto Rico, que promueve las humanidades en Puerto Rico. Pero no solo eso, sino que yo no entiendo el proyecto. Porque el requisito fundamental para tomar la reválida de medicina es ser médico. Pero ahora le añaden como un requisito tener un bachillerato en ciencias naturales exclusivamente. Yo no sé si todas las universidades dan ese concepto de ciencias naturales. O un grado asociado con unos criterios. Esto es a la inversa. Le estamos diciendo a las universidades desde la legislatura que no saben cómo deben preparar a los estudiantes universitarios. Eso es lo que se pretende con este proyecto de ley. So pena, dice el proyecto de ley, que es una forma de que haya estudiantes que se quieren quedar en Puerto Rico, pero en que su bachillerato, según entendí, no comprende una visión diversa de lo que es el ser humano. Pero irónicamente podríamos incluso, porque lo único que requiere es que estudien química, física y biología, no incluye ni matemática. Imagínense, ni matemática para un médico que no sepa contar hasta el 37, nada más. Después el 38 es fiebre. Y que no sepa que una pastilla de 100 miligramos no es lo mismo que una de 700 miligramos. Pero vamos a lo que queremos. La Fundación de las Humanidades publicó un libro sobre ciencia y humanidades. Y nos dice un gran nefrólogo puertorriqueño, el doctor Melvin Bonilla. Ahora, dice él, y lo cito, para ser médico hace falta también definitivamente una parte humanística. Hay un arte que reconocemos cada vez más esencial para esta profesión. Es cierto que uno puede tener un médico que no sepa de ciencia, aunque sea la mejor persona del mundo y la más humanista, pero igualmente es cierto que hay médicos que, aunque tengan la mejor base científica de conocimiento, si no tienen el arte de tocar el ser humano, no llegan a desarrollar esa sensibilidad, no son buenos médicos. Y nos dice el doctor Bonilla, ahora, ¿cómo uno asegura en medio de esas condiciones de no tener un grupo científico sin sensibilidad? En los últimos años, la misma Escuela de Medicina y el mismo ENCAT, el examen para ingresar a las universidades, han reconocido que las humanidades son importantes, así que ahora hay un componente de humanidades médicas en ese examen. Existen ya en la Universidad de Puerto Rico cursos de humanidades médicas, por lo tanto, lo reducen a los propios aspirantes a un bachillerato sin una mirada humana, no entrar a las escuelas de medicina. Y por cierto, ¿qué tiene que decir el recinto de ciencias médicas de este proyecto? La Escuela de Medicina de Ponce, la San Juan Bautista, la Escuela de Bayamón, sobre la medida. Yo, además, por si acaso, si no tienen las enmiendas, tiene errores en el título para completar y tiene errores en los artículos que están enmendados. Dice que van a enmendar, enmiendan otro. Me causó una confusión para entender el proyecto de ley. Vuelvo e insisto, todas y cada una de las profesiones son un intercambio del saber. Los que estudiábamos ciencias sociales, estudiábamos ciencias biológicas, ciencias físicas, que nos sirve para entender mucho de las componentes de la sociedad. Los que estudian empresa lo mismo, los que estudian naturales lo mismo.
porque nos integramos en una sociedad que tenemos que conocer de todo. Más allá del componente del proyecto, me parece que es terrible que la Cámara de Representantes de Puerto Rico le diga a las universidades de este país, con este proyecto de ley, que el modelo educativo no sirve y que con un plumazo de 3 páginas le digamos que lo único que tienen que estudiar los de ciencias naturales es ciencia nada más, y que el arte, que las humanidades, que la historia, que el teatro, que incluso cursos sobre empresarismo, cursos sobre gerencia, no son importantes. Por lo tanto, me reafirmo que es un mal proyecto, que es un peligroso proyecto, que es un deficiente proyecto y que hay que votarle en contra a este proyecto de ley. Esas son mis palabras, señor presidente, y muchas gracias. Muchísimas gracias, compañero portavoz Mato García. Señor presidente, para que se lleve a votación el proyecto de la Cámara 1536. Ante la consideración del cuerpo, el proyecto de la Cámara 1536. Los que estén a favor de decir que sí. Sí. Ustedes en contra de decir que no. Aprobado. Señor presidente, para estar claros en el trámite legislativo, se ha recibido una primera y una segunda lectura para el día de hoy. Que se den por recibida y leída. No, eso sí se aprueba. Señor presidente, vamos ahora a la lectura del calendario de órdenes especiales del día de hoy. Breve receso en sala, señor presidente. Breve receso.
7 porras. Muchas gracias, 4 señor. 4 y 13. Muchas gracias, señor presidente. Para que se le dé lectura al primero y segundo calendario de órdenes especiales del día. Oficial de acto. Calendario de órdenes especiales del día. Proyecto de la Cámara 87 para enmendar el artículo 5 de la ley 143-2014 del protocolo anterior de la Comisión de Seguridad del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, el Sistema de Información y Justicia Criminal, el Director Ejecutivo del Instituto de Estadística de Puerto Rico, Intergubernamental de Información y Justicia Criminal y para otros fines relacionados. Proyecto de la Cámara 377 para añadir un nuevo segmento a la ruta panorámica Luis Muñoz Marín en los municipios de Batilla y San Lorenzo. Proyecto de la Cámara 763 para crear la ley especial para la organización y operación operativa de trabajo asociado de Puerto Rico, régimen especial de incorporación de la cooperativa de Robert Capillo de 24, número 239, del 1 de septiembre de 2004, enmendado a General Sociedad de Cooperativa de Puerto Rico, para otros fines relacionados. Proyecto de la Cámara 1020 para ordenar el artículo 6A de la ley 5/2023. 23 de abril de 1963, un mandado conocido con la ley orgánica del departamento de facultades de orientación al ciudadano, protección privacidad y poner a transferir las propiedades de documentos de cantidades hasta designación de los antes mencionados oficiales del departamento de asuntos del comisión de rogar de 142.012, un mandado conocido con la ley sobre la protección y privacidad informática contra obscenidad y pornografía infantil en radio, televisión, internet y para otros fines relacionados. Proyecto de la Cámara 1085 para añadir un nuevo inciso M, redesignar el actual inciso M del artículo 2.050 de la ley 194-2011 de enmendada conocida con el Código de Seguro de Salud de Puerto Rico. El mercado individual está cobijado en la política de transición promulgada en noviembre de 2013 del Departamento de Salud de Servicios Humanos de Estado Libre Asociado de Estados Unidos, que puedan renovarse de manera indefinida y establecer los requisitos. Proyecto de la Cámara 1253 para ordenar el artículo 4 de la sesión 270 de la ley 72.993. La Administración de Seguro de Salud de Puerto Rico añadió este nuevo inciso de la función de la Administración de Seguro, asegurar el acceso a los participantes, facultar a la Administración de Seguro, la reglamentación y para cumplir los propósitos de esta ley y para otros fines relacionados. Proyecto del Senado 157, enmendar las sesiones 1, 2, 3, 4, 6 y 7 de la ley 3 del 13 de marzo de 1942, según enmendado, en el artículo 6, enmendada conocida en el salario mínimo, vacaciones y licencias, como ley para la administración de transporte de recursos humanos del gobierno de Puerto Rico a los fines de la laboral privacidad, reconocer la licencia de la maternidad, laboral privada, incorporar la licencia pública de maternidad y para extender un término conferido a la paternidad. Proyecto del Senado 223, implementar un plan de cualificar el trabajo, enumerar, cuantificar el uso del tiempo, acabar la encuesta del uso del tiempo, establecer la función del comité de cuantificar el trabajo no remunerado, disparidad entre los géneros, estudiar el binario demográfico, participación en el trabajo remunerado y no remunerado dentro del Producto Nacional Bruto. Proyecto del Senado 86, designado el Servicio de Transportación Marítima y Vía y Urbana en la Grande de Puerto Rico, un servicio para todos los propósitos de ley pertinente. Proyecto del Senado 5.13, declarar el 6 de septiembre como el día de concientización del daltonismo de Puerto Rico, el Departamento de Salud, el Departamento de Educación, desarrollar actividades en un fin de concientizar y educar la enfermedad en el paratrofino relacionado. Resolución conjunta de la Cámara 356, ordenado para el ordenado secretario, presidente, director ejecutivo de las diferentes agencias gubernamentales y corporaciones públicas correspondientes a liquidar la subdeuda de energía eléctrica, luma, realizar un pago con una ley y autorizar de energía eléctrica mayor de 30 días para otros fines relacionados. Resolución conjunta de la Cámara 394, ordenar al Comité de Evaluación y Disposición de Bienes por virtud de la Ley 26-2017, según mandada cumpliendo el plan fiscal transferiendo al Almirante Sur localizado en dicho para otros fines relacionados. Resolución conjunta de la Cámara 40, ordenar al Comité de Evaluación y Disposición de Bienes Inmuebles en virtud de la Ley 26-2017, enmendada cumpliendo el plan fiscal para transferirse al municipio de Vega en dicho municipio para otros fines relacionados. Resolución conjunta del Senado 160, para ordenar al Secretario del Departamento de Salud en el Reglamento 9181, el fin de requerir el profesional de enfermería en salud de la salud de la hospitalidad primaria en entrega horas de crédito en educación continua sobre los aspectos relacionados a violencia y abuso sexual. Resolución conjunta del Senado 298, para ordenar al secretario del Departamento de Asuntos del Consumidor de Puerto Rico emitir una declaración con relación al precio de la fórmula de la leche
La fórmula por infante del periodo de 45 días y para otros fines relacionados. Segundo calendario de órdenes especiales del día. Proyecto de la Cámara 548 para el crear y la ley legal seguro a los residentes de Puerto Rico del viento en cuenta con el método alterno de la Oficina de Gerencia de Permiso actualiza el Código de Construcción de Puerto Rico para otros fines relacionados. Proyecto de la Cámara 1331 en el artículo de la ley. Artículo 4 de la ley número 97 del 10 de junio de 1972, según enmendada, conocida la orgánica del Departamento de Vivienda, los beneficios de arrendadores y arrendatarios establecer la reglamentación correspondiente para otros fines relacionados. Proyecto de la Cámara 1470, para enmendar los artículos 2 y 12, añadir un artículo 13, renumerar el artículo 47 del 26 de junio del 1983, capacitación del sector público privado en nuestras operaciones de vivienda unidad familiar y el mecanismo de ajuste administrativo, establecer el pago de exenciones y para el proyecto que inicie su construcción se ha aprobado entre el 31 de diciembre del 2025 para otros fines relacionados. Resolución conjunta del Senado 234. Para elevar el comisario de evaluación y disposición de propiedad inmueble creado en la por la ley 26/2017, según mandada, conocida como la ley de cumplimiento del plan fiscal, la ley de reglamento de transferencia, arrendamiento, usufructo del gobierno municipal de Guánica, antigua escuela de Olga de Colón, el plan de Guánica de Puerto Rico, a los fines de obtener la titularidad para el municipio de desarrollo de proyectos en beneficio de la comunidad y para otros fines relacionados. Resolución conjunta del Senado 57 para asignar la carretera PR-386 completa del kilómetro 0 en intersección con la PR-199 y kilómetro 5. 6, intersección de la carretera 127 de Jurisdicción del municipio de Peñoles, en nombre del deportista peñolano Ibelía Echevarría, autorizar al municipio de Peñoles, Departamento de Transportación, Obras Públicas, Instalación de los Rótulos, Pared del Fondo, Rotulación y Oficial de la Divulgación y Designación y para otros fines relacionados. Conclusión de la lectura. Señor presidente, como primer asunto, en el primer calendario de orden especial del día, el proyecto de la Cámara 87 viene con un informe de la Comisión de Seguridad, Ciencia y Tecnología sin enmienda para que se apruebe, señor presidente. Ante la consideración del cuerpo, el proyecto de la Cámara 87, los que estén a favor dirán que sí. Los que sí. Contra dirán que no. Aprobado. Segundo turno en el calendario, el proyecto de la Cámara 377 viene con un informe de la Comisión de Transportación, Infraestructura y Obras Públicas con enmienda en el texto, para que se apruebe la enmienda en el texto. Si no es ejecución, hace buena. Señor presidente, para que se apruebe el proyecto de la Cámara 377 según enmendado. Ante la consideración del cuerpo, el proyecto de la Cámara 377, los que estén a favor dirán que sí. Sí. Los que estén en contra dirán que no. Aprobado. Señor presidente, tiene enmiendas en el título para que se apruebe las enmiendas al título. Si no es ejecución, se acuerdan. Señor presidente, el turno para el proyecto de la Cámara 763 viene con un informe de la Comisión de Turismo, Cooperativismo, con enmiendas al texto para que se apruebe las enmiendas al texto. Si no es ejecución, se acuerdan. Señor presidente, tiene enmiendas en sala para que se lean. Oficial de acta. El decreto hace en la página 26, línea 21, después de secretario del trabajo añadir y a la comisión. La página 28, línea 18, después de acuerdo colaborativo con añadir la comisión y la página 28, línea 19, eliminar esta organización le certifique y sustituir por le certifiquen. En la página 29, línea 13, eliminar la comisión, coma, conclusión de la lectura. Señor presidente, para que se aprueben las enmiendas adicionales al texto. Si no es ejecución, se acuerdan. Señor presidente, para que se apruebe el proyecto de la Cámara 763 según enmendado. Ante la consideración del cuerpo, el proyecto de la Cámara 763, los que estén a favor dirán que sí. Los que estén en contra dirán que no. Aprobado. Próximo asunto, el proyecto de la Cámara 1020. Viene con un informe sobre los derechos del consumidor, la Comisión de Derechos del Consumidor, Servicios Bancarios, Industria y Seguro, con enmiendas al texto, para que se apruebe las enmiendas al texto. Si no es ejecución, se acuerdan. Señor presidente, para que se apruebe el proyecto de la Cámara 1020, según enmendado.
Ante la consideración del cuerpo, el proyecto de la Cámara 1020, los que estén a favor dirán que sí. Los que estén en contra dirán que no. Aprobado. Próximo asunto, señor presidente. Proyecto de la Cámara 1085. Viene con informe de la Comisión de Salud sin enmienda para que se apruebe el proyecto de la Cámara 1085. Ante la consideración del cuerpo, el proyecto de la Cámara 1085, los que estén a favor dirán que sí. Sí. Los que estén en contra dirán que no. Aprobado. Señor presidente, próximo asunto, proyecto de la Cámara 1253. Viene con un informe de la Comisión de Salud con enmiendas al texto, para que se aprueben las enmiendas al texto. Sin objeción, se acuerda. Señor presidente, para que se apruebe el proyecto de la Cámara 1253, según enmendado. Ante la consideración del cuerpo, el proyecto de la Cámara 1253, los que estén a favor dirán que sí. Los que estén en contra dirán que no. Aprobada. Señor presidente, tiene enmiendas al título, para que se aprueben las enmiendas al título. Sin objeción, se acuerda. Próximo asunto, señor presidente, el proyecto del Senado 155 viene con un informe de la Comisión de Asuntos Laborales y Transformación del Sistema de Pensiones para un Retiro Digno, con enmiendas al texto, para que se apruebe las enmiendas al texto. Si no hay objeción, se acuerda. Señor presidente, para que se apruebe el proyecto del Senado 155, según enmendado. Ante la consideración del cuerpo, el proyecto del Senado 155, los que estén a favor dirán que sí. Sí. Los que tengan continuarán que no. Aprobado. Señor presidente, para que se aprueben las enmiendas al título. Si no hay objeción, se acuerda. Breve receso. Breve receso a las 4:25. Cerrado los trabajos a las 4:26 de la tarde, señor portavoz. Sí, señor presidente, en el proyecto del Senado 155 que acabamos de aprobar, para que se haga constar que es un segundo informe. Así será. Próximo asunto, proyecto del Senado 223, viene con un informe de la Comisión de Asuntos Laborales y Transformación del Sistema de Pensiones para un retiro digno, con enmiendas al texto, para que se apruebe la enmienda al texto. Si no hay objeción, ¿se acuerda? Señor presidente, para que se apruebe el proyecto del Senado 223, según enmendado. Ante la consideración del cuerpo, el proyecto del Senado 223, los que estén a favor dirán que sí. Sí. Los que estén en contra dirán que no. Aprobado. Señor presidente, para que se apruebe, ¿tiene enmiendas al título? Para que se aprueben las enmiendas al título. Si no hay objeción, ¿se acuerda? Señor presidente, próximo asunto, proyecto del Senado 285, viene con informe de la Comisión de Transportación, Infraestructura y Obras Públicas, con enmiendas al texto, para que se apruebe las enmiendas al texto. Sin objeción, ese cual. Señor presidente, para que se apruebe el proyecto del Senado 285, según enmendado. Ante la consideración del cuerpo, el proyecto del Senado 285, los que estén a favor dirán que sí. Sí. Los que estén en contra dirán que no. Aprobado. ¿Tiene enmiendas al título? Para que se apruebe las enmiendas al título. Si no hay decisión, se acuerda. Próximo asunto, proyecto del Senado 513. Viene con un informe de la Comisión de Salud con enmiendas al texto, para que se apruebe las enmiendas al texto. Si no hay decisión, se acuerda. Señor presidente, para que el proyecto del Senado 513 sea aprobado. Ante la consideración del cuerpo, el proyecto del Senado 513, los que estén a favor dirán que sí. Sí. Los que estén en contra dirán que no. Aprobado. Próximo asunto, señor presidente, la resolución conjunta de la Cámara 356 viene con informe de la Comisión de Gobierno sin enmienda para que se apruebe el proyecto de la Cámara 356. Perdón, señor presidente, el compañero Georgie Navarro va a consumir un turno sobre la medida. Compañero Georgie Navarro, comienza su turno a las 4:28. Gracias, señor presidente y compañeros de Cámara. Tomo este turno de la resolución de la Cámara 356 del compañero Ángel Mato, que dice el título para ordenar a los secretarios de secretarios, presidentes y directores ejecutivos de las diferentes agencias gubernamentales y corporaciones públicas
correspondiente a liquidar deudas de energía eléctrica o realizar planes de pago de Luma y o la autoridad eléctrica a un tema mayor de 30 días. ¿Por qué tomo este turno? Porque entiendo que esta resolución es un complemento adicional de lo que hace más de 10 años, como cuando yo era presidente de la Comisión de Asuntos del Consumidor, estuvimos investigando esta misma polémica que levanta aquí el compañero Ángel Matos sobre las deudas de las agencias de gobierno. Que si el consumidor no paga la deuda o la factura, se la cortan. Y en aquel entonces se aprobó la ley 239 del 2011, ley 239 del 11 de diciembre de 2011, que decía, para enmendar la ley 147 y añadir unos nuevos incisos, a los fines de disponer que la Oficina de Gerencia y Presupuesto calculará las partidas para pagos y servicios de energía eléctrica en aquellas agencias cuyos presupuestos se nutren del Fondo General y coordinar con el Departamento de Hacienda que las mismas sean usadas exclusivamente para esos fines y seguir remitidas. ¿Y qué buscaba esta medida? Precisamente lo que establece la exposición de motivos, que les voy a decir ahora, decía, fundamental, en la sección 1 decía, artículo 2M, fundamentando en la información obtenida al amparo de apartado G del inciso B1, en este artículo, prepararán la proyección de gastos de consumo de energía eléctrica de cada organismo gubernamental cuyo presupuesto estará bajo la jurisdicción de la oficina y cuyo pago por dicho servicio procede en todo o en parte del presupuesto general, identificarán el monto del pago mensual proyectado durante el año fiscal entrante y coordinarán con el Departamento de Hacienda para que se reserve total de dicha partida para cada año fiscal exclusivamente para el pago correspondiente a cada mensualidad de dicho concepto y realizar directa e indirectamente con la Autoridad de Energía Eléctrica. Quiere decir que diferentes administraciones han visto esta ley de mi autoría y prácticamente uno puede concluir, si nos dejamos llevar por los memoriales de las agencias de gobierno que recogió esta resolución, que fue una ley muerta porque ninguna de las corporaciones o agencias, en este caso eran las agencias, no las corporaciones, estableció su proyección con la Oficina de Gerencia de Presupuesto y Hacienda para evitar esto. Y aquí vemos en la exposición o en los memoriales las cuantías de las diferentes agencias. Han pasado 11 años, 10 años desde que se aprobó esta ley, que busca lo mismo que dice esta resolución concurrente del compañero Ángel Mato, que las agencias de gobierno, según su proyección de gasto de luz, separaran ese dinero de lo que le pidieron a la Comisión de Hacienda y que estuviera en una cuenta especial. Una vez llegaba la factura, la agencia certificaba que esa era la factura correspondiente y OGP le pagaba a Hacienda para pagar el costo de luz y evitar las cuantías multimillonarias que las agencias siguen acumulando. Por eso es que vi esta resolución y cuando recorro y veo los memoriales, ocurre lo que pasó en el 2011, que cuando le cuestionábamos a las agencias por qué no pagaban, porque no lo proyectaban. Digo, lo proyectaban en las vistas de Hacienda, en el presupuesto, pero no sacaban ese dinero. Pasaban los meses y seguía la luz, se seguía acumulando. Aquí nuevamente está ocurriendo esto. Después de 10 años, usted hace o le da una ojeada al informe de esa resolución y las deudas son multimillonarias, se siguen acumulando. Y no hay ni una sola agencia que cumpla con esta ley, la ley 239 del 2011, que de hecho esto surgió de una mesa redonda que hizo en aquel entonces la presidenta Jennifer González, y de ahí fue que surgieron muchas de estas medidas y ideas e iniciativas, y esta es una de las que salió de esa mesa redonda cuando en aquel entonces se estaba trabajando con toda esta polémica de la Autoridad de Energía Eléctrica y los costos o los gastos que tenían las agencias y no pagaban. Así que a esta resolución, aunque ahora habla de 30 días, va a tener el voto afirmativo de este legislador porque hace 10 años identificamos este mismo problema, se creó una ley, se firmó por el gobernador y las agencias gubernamentales no le han hecho caso a esta misma ley. Así que va a tener un voto afirmativo de este legislador. Muchas gracias, señor presidente.
Gracias, compañero. Culminó su turno a las 4:33. Señor portavoz. Señor presidente, para que la resolución conjunta de la Cámara 356 sea aprobada. Ante la consideración del cuerpo, resolución conjunta de la Cámara 356, los que estén a favor dirán que sí. Sí. Los que estén en contra dirán que no. Aprobada. Señor presidente, próximo asunto, la resolución conjunta de la Cámara 394 viene con informe de la Comisión de Gobierno con enmiendas al texto, para que se aprueben las enmiendas al texto. Si no hay objeción, ¿se acuerda? Señor presidente, para que se lean enmiendas adicionales al texto. Oficial de acta. El decrétase en la página 3, línea 7, después de comunidad, punto, añadir, además, coma, el traspaso estará sujeto a las siguientes condiciones, dos puntos, a paréntesis, las instalaciones de esta escuela deberán utilizarse únicamente para fines públicos y de desarrollo social / comunitario, punto, b paréntesis. El municipio queda prohibido de vender, coma, subarrendar, coma, ceder o de cualquier forma traspasar su derecho a otras entidades públicas o entidades privadas con o sin fines de lucro, punto. C, paréntesis. En caso de que el municipio no cumpla con el propósito de la transferencia propuesta mediante esta resolución conjunta, coma, o si cambia la utilización de las instalaciones sin autorización previa de la Asamblea Legislativa, coma, el traspaso quedará sin efecto, coma. La titularidad revertirá de inmediato al gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y el municipio será responsable de subsanar cualquier daño que haya sufrido el plantel, punto. Toda preparación necesaria será realizada por el municipio de Vega Baja, coma, pudiendo este recibir donativos de entidades sin fines de lucro, coma, así como propuestas sufragadas con fondos federales para la realización de cualquier obra o mejora permanente, coma, si alguna, punto. Todas las condiciones expresadas en esta resolución conjunta se incluirán y formarán parte de la estructura, de la escritura pública del plantel escolar, punto. Conclusión de la lectura. Señor presidente, para que se aprueben las enmiendas adicionales al texto. Si no hay adhesión, así se acuerda. Señor presidente, para que el proyecto de la Cámara, la resolución conjunta de la Cámara 394 sea aprobada según enmendada. Ante la consideración del cuerpo, resolución conjunta de la Cámara 394, los que estén a favor dirán que sí. Sí. Los que estén en contra dirán que no. Aprobada. Tiene enmiendas al título, señor presidente, para que se apruebe las enmiendas al título. En una sesión, ¿se acuerda? Próximo asunto, señor presidente, la resolución conjunta de la Cámara 402 viene con informe de la Comisión de Gobierno con enmiendas al texto, para que se aprueben las enmiendas al texto. En una sesión, ¿se acuerdan? Tiene enmiendas adicionales al texto que serán leídas por el oficial de acta. Oficial de acta. El decrétase en la página 3, línea 7, después de comunidad, punto, añadir. Además, coma, el traspaso estará sujeto a las siguientes condiciones. Dos puntos. A, paréntesis. Las instalaciones de la escuela deberán utilizarse únicamente para fines públicos y de desarrollo social / comunitario, punto. B, paréntesis. El municipio queda prohibido de vender, coma, subarrendar, coma, ceder o de cualquier forma traspasar su derecho a otras entidades públicas o entidades privadas con o sin fines de lucro, punto. C, paréntesis. En caso de que el municipio no cumpla con el propósito de la transferencia propuesta mediante esta resolución conjunta, coma, o si cambia la utilización de las instalaciones sin autorización previa de la Asamblea Legislativa, coma, el traspaso quedará sin efecto, coma. La titularidad revertirá de inmediato de subsanar cualquier daño que haya sufrido el plantel, punto. Toda reparación necesaria será realizada por el municipio de Vega Baja, coma, pudiendo este recibir donativos de entidades sin fines de lucro, coma, así como propuestas sufragadas con fondos federales para la realización de cualquier obra o mejora permanente, coma, si alguna, punto.
todas las condiciones expresadas en esta resolución conjunta se incluirán y formarán parte de la escritura pública del plantel escolar. Punto. Conclusión de la lectura. Señor presidente, para que se aprueben las enmiendas adicionales al texto. Si no hay objeción, se acuerda. Señor presidente, para que la resolución conjunta de la Cámara 412 sea aprobada según enmendada. De la consideración del cuerpo, resolución de la Cámara, resolución conjunta de la Cámara 402. Los que estén a favor dirán que sí. Sí. Los que estén en contra dirán que no, aprobada. Tiene enmiendas al título, señor presidente, para que se aprueben las enmiendas al título. Si no hay objeción, se acuerda. Señor presidente, para que la resolución de la Cámara del Senado, resolución conjunta del Senado 160, un turno posterior, por favor. Turno posterior. Próximo asunto, señor presidente, la resolución conjunta del Senado 298 viene con informe sobre los derechos del consumidor y servicios bancarios, industria de seguros, sin enmienda, para que se apruebe. Si no hay objeción, ¿sin enmienda? Sin enmienda, para que se apruebe el proyecto, la resolución conjunta del Senado 298. Ante la consideración del cuerpo, resolución conjunta del Senado 298. Los que estén a favor dirán que sí. Sí. Los que estén en contra dirán que no. Aprobada. Señor presidente, vamos para el próximo asunto, el segundo calendario de órdenes especiales del día. El proyecto de la Cámara 548 viene con informe de la Comisión de Vivienda, Desarrollo Urbano, con enmiendas al texto, para que se aprueben las enmiendas al texto. Si no hay objeción, se acuerdan. Señor presidente, para que el proyecto de la Cámara 548 sea aprobado según enmendado. Ante la consideración del cuerpo, el proyecto de la Cámara 548, los que estén a favor dirán que sí. Sí. Los que estén en contra dirán que no. Aprobado. Tiene enmiendas al título, señor presidente, para que se aprueben las enmiendas al título. Si no hay objeción, se acuerdan. Próximo asunto, señor presidente, es el proyecto de la Cámara 1331. Viene con informe de la Comisión de Vivienda, Desarrollo Urbano, con enmiendas al texto, para que se aprueben las enmiendas al texto. Si no hay objeción, se acuerdan. Señor presidente, para que el proyecto de la Cámara 1331 sea aprobado según enmendado. Ante la consideración del cuerpo, el proyecto de la Cámara 1331, los que estén a favor dirán que sí. Sí. Los que estén en contra dirán que no. Aprobado. Señor presidente, el próximo asunto es el proyecto de la Cámara 1470. Viene con informe de la Comisión de Vivienda, Desarrollo Urbano, con enmiendas al texto, para que se aprueben las enmiendas al texto. Si no hay objeción, se acuerdan. Hay enmiendas en sala, para que se lean las enmiendas en sala, señor presidente. Oficial de acta. En la exposición de motivos, en la página 2, línea 30, añadir un párrafo quinto que lea como sigue. Finalmente, coma, se enmienda la ley 60-2019, coma, según enmendada, coma, conocida como, abro comillas, Código de Incentivos de Puerto Rico, cierro comillas, para establecer un nuevo límite al precio de compraventa de las propiedades bajo los beneficios del programa de impulso a la vivienda, coma, creando originalmente mediante la ley 216-2011, coma, según enmendada, coma, conocida como, abro comillas, ley de transición del programa impulso a la vivienda, cierro comillas, punto. Ello con el fin de incentivar y reactivar la construcción de proyectos de vivienda asequible para familias puertorriqueñas, punto. En el texto decretativo, en la página 17, línea 7, añadir lo siguiente. Sección 4, punto guión, se enmienda la sección 6060.05 de la ley 60-2019, coma, según enmendada, coma, para que lea como sigue, dos puntos. Sección 6060.05, punto guión, ley de transición del programa impulso a la vivienda, entre paréntesis A, tres puntos, entre paréntesis B, tres puntos, entre paréntesis C, los beneficios dispuestos bajo el programa de impulso de la vivienda, coma, creando originalmente
creado originalmente mediante la ley 2016-2011, según enmendada, conocida como, abro comillas, ley de transición del programa Impulso a la Vivienda, cierro comillas, no serán aplicables ni reconocidos para las propiedades adquiridas por un precio de compraventa que exceda el 150% del límite de la Federal Housing Administration, entre paréntesis, FHA, aplicable al municipio donde ubique dicha unidad, punto. En la página 17, línea 7, sustituir el número 4 por 5. Conclusión de la lectura. Señor presidente, para que se aprueben las enmiendas adicionales al texto. Si no hay objeción, se acuerda. Señor presidente, para que el proyecto de la Cámara 1470 sea aprobado según enmendado. De la consideración del cuerpo, el proyecto de la Cámara 1470, los que estén a favor dirán que sí. Sí. Los que estén en contra dirán que no. Aprobado. Señor presidente, ¿tiene enmienda al título para que se apruebe? Si no hay objeción, se acuerdan. Señor presidente, ¿tiene enmiendas adicionales al título para que se apruebe? Para que se lean. Para que se lean, perdón. Oficial de acta. En el título, en la línea 6, después de administrativo, eliminar la coma y sustituir por punto de coma y enmendar la sección 6060.05 de la ley 60-2019, según enmendada, conocida como, abro comillas, Código de Incentivos de Puerto Rico, cierro comillas, con el propósito de establecer un nuevo límite al precio de compraventa de las propiedades bajo los beneficios del programa de impulso a la vivienda, punto y coma. Conclusión de la lectura. Señor presidente, para que las enmiendas adicionales al título sean aprobadas. Si no hay objeción, se acuerdan. Próximo asunto, señor presidente, es la resolución conjunta del Senado 234. Viene con un informe de la Comisión para el Desarrollo y la Fiscalización de los Fondos Públicos de la Región Suroeste. Sin enmienda. Señor presidente, para que se apruebe la resolución conjunta del Senado 234. Ante la consideración del cuerpo, resolución conjunta del Senado 234, que estén a favor dirán que sí. Sí. Que estén en contra dirán que no. Aprobado. Receso, señor presidente. Receso a las 4:46.
Cerrados los trabajos de la Cámara de Representantes a las 4:58 de la tarde. Señor portavoz. Señor presidente, para decretar un receso hasta las 6 de la tarde. Receso hasta las 6 de la tarde, siendo las 4:59 de la tarde.